Esta noche Keiko Fujimori encabezó un mitin en el campo de Marte que concluyó hace tan solo unos minutos. Nuestro compañero Iván Luyo tiene todos los detalles. Iván, buenas noches. Marisol, muy buenas noches. Concierto por la paz y la esperanza. Keiko Fujimori estuvo acá con una gran cantidad de gente de Fuerza Popular. Minutos antes de retirarse de este lugar, Keiko Fujimori pudo dialogar con la prensa, habló de temas de coyuntura, hizo el compromiso de no volver a cometer los mismos errores y los mismos delitos que se cometieron en el gobierno de su padre. Vamos a escuchar las declaraciones de la candidata presidencial Keiko Fujimori. El compromiso que tengo con los jóvenes, con las familias peruanas, con mis hijas, con mi esposo y conmigo misma. Estos errores y delitos no volverán a ocurrir. Candidata, es la segunda actividad importante que presenta Fuerza Popular y el gran ausente, su hermano Kenji Fujimori. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Kenji, que también tiene un pedido de exclusión, está reunido con sus abogados preparando sus argumentos. He conversado con él. Su novia está acá, así es que sí me siento muy bien acompañado. Él está muy bien representado. Una reunión importante con la gente del pacto ético. ¿Usted cree que estas manifestaciones del no a Keiko también son para, digamos, generar un escenario negativo y ponerle algo de presión a las autoridades electorales? Bueno, lo que yo siento es que estos colectivos de no a Keiko lo que buscan es amedrentarnos a través de la violencia. Y como lo he dicho ahora también, se equivocan si piensan que porque el hecho de ser mujer me van a intimidar, no me conocen muy bien. Al contrario, yo voy a seguir para adelante, con más fuerza que nunca. Nosotros no podemos aceptar estos hechos de violencia. Y saludo a la iniciativa del Pacto Ético, que el día de hoy ha hecho una invocación a respetar los plazos, a fortalecer y respetar a los entes electorales que manejan este proceso electoral y, por supuesto, a rechazar la violencia, venga de donde venga. ¿Este mitin se realizó con total normalidad o hubo algún acto de violencia, Iván? Absoluta tranquilidad, calculamos más de 5.000 personas las que llegaron a ese lugar, muy bien organizado, con gran custodia policial, tanto en la parte posterior como en la parte delantera. Tengo que comentarte también que fueron dos congresistas de la República de Fuerza Popular de Fujimori, quienes se refirieron al tema de hoy, al tema de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de abrir proceso de exclusión contra la candidatura de Keiko Fujimori. Vamos a escuchar a los parlamentarios. Bueno, en realidad esto es un proceso administrativo. El día de mañana nuestros abogados estarán sustentando todas las razones contundentes para demostrar que no hay mérito, ninguna exclusión. Hay dos informes ya de fiscalización que determinan que no ha habido entrega de dinero y que no se ha ido en contra de la norma. ¿No tienen ningún tipo de preocupación? No, nosotros hoy estamos celebrando la paz y la esperanza, que es así como se debe llevar la contienda electoral. Y en un escenario en el que el jurado decida excluir finalmente a Keiko Fujimori, ¿se ponen en ese escenario y aceptarían la decisión del jurado? Eso es imposible. Eso es imposible, no está dentro de las probabilidades, porque no ha habido absolutamente ningún tema que dé la razón a quienes piden la exclusión. A ver, con tranquilidad y con la seguridad de que tenemos la ley a nuestro favor, hay dos informes del jurado electoral especial o del jurado del área de fiscalización del jurado, en donde establece primero que no hay prueba idónea y en segundo lugar que nuestra candidata no ha entregado ningún tipo de dádiva o de dinero a los participantes de este concurso. ¿Crees que esta primera decisión es parte del proceso? Es parte del proceso administrativo que tiene que haber. Solo apuntar, Iván, que este pedido de exclusión todavía se encuentra en el jurado electoral especial de Lima Centro. Es correcto, es correcto. Lo que tenemos también es declaraciones de la congresista Lourdes Alcorta, que se refirió a las imágenes que pudimos ver por Panamericana Televisión en relación a esta agresión a unos policías en el mitin de Fuerza Popular en la ciudad de Tacna. Ella exige de que haya una denuncia y que se haga justicia en contra de estos manifestantes. Vamos a escucharla. En Tacna, Ricardo Jiménez Palacio, del Frente Amplio de Verónica Mendoza, candidato, agrediendo a un policía en el mitin de Keiko, pegándolo, golpeándolo y pateándolo. A las mujeres las han llevado presas por volarle el cajón a un policía.
porque si agredes a un policía te vas preso con el código, el nuevo código procesal penal. Este señor, Ricardo Jiménez Palacios, del Frente Amplio, ha agredido a un policía. Luz Valencia, también del Frente Amplio, también agredió a un policía y ha tirado piedras. Esta gente en Tacna, la policía los ha agarrado, los ha llevado, ha pasado algo, los ha llevado y el fiscal los ha liberado porque, bueno, porque los ha liberado debe ser pues del Frente Amplio. Uno puede paralizar, puede hacer marcha, lo que no tiene derecho es a ir a impedir que un candidato salga. Bien, muy completa tu información, Iván, muchísimas gracias por este despacho desde el campo de Marte. Muchísimas gracias. Solo para terminar, que las actividades de Keiko Fujimori continuarán mañana en la ciudad de Puno. Vamos ahora, gracias Iván, con otra candidata.